Se cuenta con un reglamento elaborado en coordinación con prestadores de servicios turísticos que ofrecen recorridos para practicar el salto de cascada en el paraje de Micos, informó la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Valles. Entre otros puntos, este incluye el registro oficial de los guías en el catálogo de prestadores de servicios turísticos, la utilización de equipos de protección y la firma de responsiva del turista, destacó la titular de la dependencia, Ena Buenfil Zamudio. Dijo que también se especifica que el guía podrá atender a 10 turistas en el salto de cascada, además deberá sujetarse a los niveles del río establecidos por Protección Civil y que se emitan en boletines por temporada, donde se clasifican en fuera de rango comercial. No habrá actividad con turistas alto, medio y bajo, además de no permitir el ingreso a la actividad de personas en clasificación de riesgo, como no nadadores, menores de 16 años, adultos mayores, personas con sobrepeso, con discapacidad y con problemas médicos. Con información de Rigoberto González, El Mañana Multimedios.